get on get. Another day, say, from get on get. La Tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores Intactos. Intacta RR2 Pro. Desafía los límites en soja. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes información para el hombre de campo, por supuesto, como todos los días, media hora con lo más destacado en materia de información, que así comenzamos en esta jornada. Hemos asistido, junto con las cámaras del programa, a lo que es una jornada de faena y puntualmente con todo el proceso que se realiza aquí cotidianamente en Frigorífico Logro. Exactamente, vimos todo el proceso, desde que ingresan los animales hasta que expedimos las cajas. Dentro, bueno, de ese proceso es bastante complejo, como lo viste. Hay un proceso de faena donde se desarma en cierta forma el animal, se le saca el cuero para poder generar la media res. Y también salen varios subproductos, digamos, las menudencias por un lado, el cuero por el otro, y unos desperdicios que se llaman, que son huesos y grasas que van al rendering de la planta del fondo para hacer harina de carne y hueso y cebo vacuno. Bien, hemos visto muchos trabajadores, fundamentalmente en la planta de desposte. Una vez que se faena el animal, ¿cuál es el proceso y las distintas líneas que van llevando adelante según sirva esa carne para el consumo interno o bien para destinos exteriores? Bien, dentro de la faena hay distintos tipos de categorías de animales. Hay animales que son específicos para Unión Europea, que ya vienen con documentación, con destino a Unión Europea, y animales que vienen para terceros países y para consumo interno. Dentro de los animales de Unión Europea hay cortes de alta calidad que van a Unión Europea y cortes que se compensan también para terceros países, generalmente China y Chile, y cortes que también quedan en el consumo interno como el asado, el matambre y el vacío. Bien, en este caso entonces pareciera como que ahí está perfectamente diferenciada la preferencia de cada uno, ¿no? Por un lado, el argentino que gusta de consumir el asado, que no es precisamente el material o la carne que va al exterior. Sí, exactamente. En realidad se trabajan con especificaciones por requerimientos del cliente, sea de consumo interno de Unión Europea. Cada uno tiene sus gustos y sus requerimientos y en base a eso nosotros tratamos de compensar todos los cortes de la media res, tanto para exportación como para consumo interno. Cada uno de los procesos se realiza con las más extremas medidas de sanidad, cuidando también la calidad del producto, y es por eso que van pasando por sucesivas cámaras que le van dando una posibilidad de manejo mucho mejor y eficiente a la carne. Si todos los procesos de producción están dentro de un sistema de calidad, que la semana pasada nosotros certificamos un sistema de calidad que es BRC, que son unas normas inglesas, en las cuales se tienen sobre todo tres criterios. Uno es de calidad por requerimientos del cliente, otro es de inocuidad, que son todos los cuidados de prevención de la contaminación de la carne, y otro es un rubro de legalidad que es para cumplir todos los requisitos, tanto nacionales como de los destinos donde exportamos. Y todos estos requisitos son necesarios, como decías vos, para que se pueda habilitar esos mercados externos. Todos los requisitos son necesarios para habilitar los mercados internos y para internos y externos y para cuidar la calidad de la carne y sobre todo la inocuidad. Sobre todo eso que decías vos del frío, es muy importante después de la faena empezar con la cadena de frío. Entonces es un proceso de enfriamiento que dura 24 horas
y a partir de ahí cuidar sí o sí la cadena de frío en todo el proceso y en el transporte de la carne. Bien, la pregunta que por ahí por curiosidad te realizamos, ¿por cuántas cámaras distintas pasa el animal recientemente faenado para convertirse en un cuarto de res para que ya forme parte de la tarea del despostaje? Y son varias, tienen primero un proceso de oreo que son temperaturas intermedias entre 12 y 16 grados. Después pasa una cámara de maduración, que son temperaturas ambientes de 7 grados, entre 2 y 7 grados. Después se cuartea y vuelve a cámara de cuartos, a una temperatura entre 2 y 4 grados. Y después de la despostada, también va a cámara de enfriado entre menos 1 y más 1. Bien, con todo este proceso entonces, ustedes ya definitivamente van clasificando cada uno de los tipos de cortes y después proceder a lo que es el despostaje y finalmente el envasado para el destino que tengan. Exactamente, siempre por una cuestión de trazabilidad se va trabajando la media res y los cuartos en base a las especificaciones de los clientes internos y externos. Y cuidando la trazabilidad, vos viste que la identificación de las cajas con un código de barra se puede llegar a la trazabilidad de todos los productos. Hemos visto cajas embaladas ya con destino a Chile por un lado, a China por el otro, algunas cajas con marcas directamente de productos alemanes. Sí, eso tiene que ver, como te decía recién, con las especificaciones. Cada cliente y cada destino tiene especificaciones legales y especificaciones comerciales. Por eso cada caja va con un tipo de identificación distinto, con los idiomas del país de destino, mejor dicho. Por eso, por ejemplo, las cajas de China van con toda la traducción de los cortes, de los nombres de los cortes y de las especificaciones de temperatura también en China. Bien, ¿cuántos operarios trabajan cotidianamente que hay en Frigoríficos Logro? Nosotros tenemos una planta de personal aproximadamente 460 personas, que incluye todas las áreas de las empresas, digamos, producción, mantenimiento, administración. Además son 460 personas. Y personal perfectamente calificado, digo, el trabajo, la tarea que debe realizarse es realmente precisa y requiere, por supuesto, de mucho conocimiento. Sí, en realidad es un trabajo todavía muy manual, muy artesanal. Hay operarios que ya hace muchos años que están acá, sobre todo con el trabajo de cuchillo, y también tenemos una parte de formación, digamos, de personal nuevo que va ingresando y se lo va formando para que pueda trabajar en... sobre todo en la parte más de cuidado de los cortes y del trabajo de cuchillo. Bien, una cuestión más, porque sabemos que acá no hay elemento que forme parte de un desecho. El cuero tiene una discusión de fondo respecto a su valor, pero sabemos que ustedes también le dan valor agregado a lo que es la cuestión de las vísceras, los huesos y los restos de carne. Sí, todo, tenemos muchas partes de subproducto, uno es el cuero, como decías vos, después tenemos la sangre, tenemos una planta donde hacemos subproductos de sangre, hacemos plasma y hemoglobina en polvo. También con la sangre se hace un suero vacuno que va para la vacuna de la aftosa. Y con todos los desperdicios, en cierta forma, que salen de la faena despostada, va una planta de rendering, donde hacemos harina de carne y hueso y sebo vacuno. Esta planta de rendering también está habilitada para exportación a Chile y a China. Esa harina animal que se produce, vos decías, es para a su vez conformar parte de lo que es la nutrición animal. Generalmente va alimento balanceado, no puede volver al rumiante por una cuestión de seguridad de la vaca loca para los países de exportación, pero va para alimento balanceado generalmente de animales domésticos. Bien, en base a lo que es esta planta, que en algún sector es un tanto antigua, que ha logrado incrementar su producción y de esa forma se ha logrado ampliar para trabajar mucho más con el mercado externo. ¿Existen posibilidades, por supuesto, y proyecciones de que esto pueda llegar todavía a generar más? Sí, por supuesto. Nosotros ahí tenemos una capacidad ociosa de faena. Bueno, y la despostada también se puede generar un segundo turno, entonces tenemos capacidad ociosa como para crecer todavía en volumen. Bien, ¿y cuántos animales se faenan hoy aquí en Frigorífico? Hoy estamos aproximadamente en un promedio de 14.000, 15.000 animales por mes, con entre 16 y 18 faenas por mes. En base a la capacidad que tienen, ¿esto de número se podría ampliar? Sí, se podría ampliar porque podemos hacer hasta 22 faenas por mes y poder elevar un poco más la cantidad de animales mensuales. De ese número de 18.000 en cuanto a la faena, ¿a cuánto se puede llegar a ampliar? ¿Tienen ustedes más o menos en base a la capacidad instalada una idea de cuántos animales se pueden llegar a faenar? Nosotros tenemos capacidad instalada para hacer 1.000 animales por día, que serían casi 20.000 animales al mes más o menos. Bueno.
Esto forma parte de un equipo muy importante de gente que imaginamos deben estar orgullosos de pertenecer a Frigorífico Logro. Es mucha gente, es un equipo de trabajo muy grande en el cual se está haciendo un trabajo de formación y capacitación constante, sobre todo de encargados y demás, para que ellos también vayan bajando a las personas que tengan a cargo todas las formaciones. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Y luego de este testimonio vamos a la pausa. En instantes, tras estas agronoticias que compartimos con ustedes y la tanda, más información aquí en Mundo Agro. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Y seguimos compartiendo la información en este segundo bloque del programa con un tema muy importante vinculado a la ganadería. Por cierto, ya mismo lo compartimos con ustedes en el siguiente informe. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, el licenciado Ramiro Farías se ha presentado el libro de La Cadena del Garbanzo con un estudio realmente muy profundo respecto a lo que es desde el cultivo hasta la industrialización. Y con el trabajo que vienen realizando en la bolsa se han encontrado con novedades realmente importantes y sorprendentes en algunos casos. Sí, como mencionás, estuvimos trabajando todo este 2018 en este proyecto con el apoyo de muchas instituciones, la Sociedad Rural de Jesús María, Grupo Río Seco, CREA, PRESID, el INTA, también la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, bueno, muchas, la CASEC, y gracias a sus aportes pudimos armar este estudio donde relevamos qué eslabones de la cadena de valor del garbanzo están presentes en nuestra provincia, que se ha convertido en la principal productora a nivel nacional de este cultivo, de este producto. En los últimos 9 años se ha triplicado el área sembrada en la provincia y en base a eso, que ese dinamismo es que nos impulsó a realizar este estudio para ver qué pasaba con la industrialización, donde hay 31 plantas de proceso con una capacidad para 57.000 toneladas por mes. Y además vimos la parte de exportación, donde hay 14 empresas que se dedican netamente a la faz exportadora. Nuestra provincia el año 2017 exportó 82.000 toneladas de garbanzo, es decir, el 50% de lo que se exportó a nivel país, lo cual nos hizo también preguntarnos cómo era la inserción exportadora de nuestras empresas. 8 de las principales 24 empresas exportadoras son de Córdoba, así que bueno, son números muy interesantes y significan un gran aporte en términos de agregado de valor, empleos, ingresos para la provincia. Algunos datos interesantes, por ejemplo, de todo el garbanzo que se produce a nivel nacional, ¿cuánto corresponde a la provincia de Córdoba? Bueno, de todo lo que se produce no sabría decirte bien porque no hay una estadística a nivel nacional concreta respecto a producción de garbanzo. La estadística por ahí más consecutiva es la de la Bolsa de Cereales de Córdoba, que es una producción provincial. Sin embargo, a nivel exportación, que a través del INDEC sí se pueden obtener los datos,
tenemos una participación del 50% del total. Así que bueno, eso es más que todo en el rubro exportador. Hay que mencionar que los aportes económicos que hace el garbanzo a la economía de la provincia, por ejemplo, en ingresos son 75 millones de dólares por año que aporta la economía provincial. En términos de empleo son 735 puestos de trabajo directos, más 180 puestos de directores de empresa que este cultivo lo ayuda a poner en marcha, también productores. Hay 87 empresas en la cadena, desde lo que es industrialización, exportación y servicios, y 87 productores agropecuarios. Es decir, una cadena muy nutrida que va creciendo año a año y genera mucho derrame en todo lo que es venta de insumos, también viajes de camión, alrededor de 3.200 viajes de camión de lote a planta de proceso o después otro tanto hacia Buenos Aires en contenedores. Es decir, es una actividad muy importante que se ha posicionado y que también aporta en términos de sustentabilidad para la rotación de cultivos. Los núcleos donde más se producen, sabemos que ustedes han detectado uno ahí en la zona centro-norte de Córdoba, fundamentalmente en el departamento Colón. Sí, centro-norte departamento Colón, la zona ahí de Jesús María, Sinzacate, Colonia Carolla, también lo que es centro y sur este de Totoral, y ahora se está armando una nueva zona con mucha siembra en el centro del departamento Tulumba y la zona tradicional Río Primero, también una gran parte de Río Primero donde tradicionalmente se siembra garbanzo, y además el cultivo se está expandiendo hacia el norte, hacia Río Seco. Bien, y fundamentalmente cuando estamos observando todos estos datos, surgen otros que hablan acerca de la industrialización, porque algunas empresas se han especializado en el tema de la exportación y otras les han dado valor agregado. Sí, en ese sentido detectamos 12 empresas que realizan fraccionado de este producto, hay otras 3 que realizan harina de garbanzo, 2 que hacen milanesas de garbanzo o también otras 2 que hacen aderezo, lo que es el hummus en frasco. Y también hay una empresa que realiza pastas en base a garbanzo, es decir, está diversificado, lo cual es muy importante, demandan alrededor de 550 toneladas al año, que es el 25% del consumo nacional de garbanzo. ¿Un cultivo con proyección? Yo creo que sí. Estas últimas 2 campañas no tuvimos mucha suerte por el clima, pero si no estaríamos hablando de una producción en torno a las 100.000 a 140.000 toneladas, donde años atrás arrancó con 30.000 toneladas prácticamente. Y luego de este testimonio vamos a la pausa. En instantes, tras estas agronoticias que compartimos con ustedes y la tanda, más información aquí en Mundo Agro. La cocina de La Rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas, todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00347. La Tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores intactos. Intacta RR2 Pro. Desafía los límites en soja.
Y hablando de información importante, en el comienzo de este bloque queremos compartir con ustedes esta cuestión. Bueno, Luis, en un momento muy importante para ustedes, ¿no? Porque esto era una deuda, una cuestión pendiente desde hace mucho tiempo como productores ganaderos. ¿Cómo surge esta idea? Sí, yo creo que una gran satisfacción felicitar al SENASA y el gobierno de la provincia porque le pusieron al proyecto mucha fuerza para que saliera. Nosotros siempre peleamos por eso. En su primer discurso en la exposición, Luis Picá ya reclamaba por el tema del sello municipal y que se digitalizara esto, que se haya llevado a cabo. Para nosotros es un hito muy importante, digamos, porque... más allá de que se pueda hacer una prueba piloto y tenga una adhesión de a poco, creo que es fundamental que lo que nosotros pensábamos, que son las pequeñas cosas, que es ahorrarle y arreglarle la vida al productor, es mejorarle su calidad de trabajo, que como dijo el presidente SENASA, se dedica a producir. Y desde el gobierno de la provincia, la voluntad de digitalizar y poner a actualizar, creo que lo dijeron muy, muy bien tanto el ministro Busso como el presidente de SENASA, que es importante que los productores podamos dedicarnos a lo que sabemos hacer, que es producir, ¿no? ¿Cuándo entra en vigencia esto? Y esto aparentemente van a hacer una prueba piloto en algunos municipios y los municipios se van a ir adhiriendo paulatinamente a este proyecto. Decimos que es muy bueno porque, bueno, aquellos municipios que no estén dispuestos a prestar la gestión, como decíamos nosotros, que era una tasa retributiva a una gestión y no un impuesto en general, tendrán que adaptarse para poderlo cobrar en el caso de que hagan la gestión, que esa es nuestra posición como entidad rural, digamos, que cobremos por la prestación que efectivamente hacen los municipios, ¿no? Bueno, un paso fundamental, creo. Sí, yo creo que sí. Felicitar nuevamente al gobierno de la provincia y al SENASA por haberle puesto mucha fuerza y ser, creo que, la segunda provincia que ya lo va a poder empezar a instrumentar, ¿no? Para el productor, ¿va a ser muy complicado el llenar estas planillas o son los mismos datos que tiene que hacer? No, creo que es los mismos datos que pone en el requisito de SENASA, por eso es un documento único, ¿no? Creo que lo facilita mucho más, se digitaliza la marca. La verdad que es un ahorro importante. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Con este tema ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos reencontramos en la próxima con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar. Será hasta la próxima. Muchas gracias. La cocina de La Rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas, todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00347.